tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. No te desenfoques, bienvenidos a otro video más para el canal. Yo soy J. Naranjito. Y bueno, Call of Duty Zombies tiene una larga historia que ya va casi por los 12 años y no tengo mal entendido. Y durante todo este tiempo pasamos de tener un universo reducido con muy poquitas armas, muy poquitas cosas que lo distinguieran, a hoy tener un universo muy completo, lleno de mapas, con su propio bestiario, con sus propias armas, con su propio universo y sobre todo, y el tema que hoy nos compete, con sus propios perks, ¿cierto? Todos conocemos los perks, estas ventajas que se nos dan en unas maquinitas expendedoras, nos las tomamos y tenemos diferentes habilidades. Pero poquito hablamos de los perks que nunca salieron a la luz, por eso hoy les voy a mostrar 5 perks de Call of Duty Zombies que nunca vieron la luz, así que vamos a ello. Para hablarles de este perk debo retroceder hasta la época de Call of Duty World at War, donde el primer DLC que traía el mapa Verrugt incluyó los perks que vieron la luz por primera vez, pero el perk del que les estoy hablando surgió hasta el tercer DLC que incluía el mapa de Shinonuma, y el nombre de este perk era Ammomatic, y este probablemente es el perk cancelado que más conocemos debido a que los propios planos de la máquina dispensadora de esta bebida están en el código fuente de este Call of Duty, y si les soy sincero, este perk quedó fuera del juego por una muy buena razón, y es que por el costo de 10.000 puntos íbamos a tener el efecto de un max ammo, pero que solo aplica para el jugador que lo toma, no para todos como si lo hace el max ammo. Lo raro es que Treyarch trabajó con este perk hasta el final, incluso están los archivos de audio relacionados con toda esta máquina. This is a blessing from the Emperor. Pero como sabrán los más atentos, este perk no desapareció del todo, ya que en primera apareció como el Max Ammo y luego en Black Ops Cold War apareció como la caja de munición donde por un módico precio compramos la munición al máximo. Pero bueno, entonces gente, yo la verdad hubiera visto muy inútil un perk que te diera Max Ammo, la verdad, me gusta el concepto tal y como está. Pero bueno, dejemos de lado este raro perk, porque ahora nos situamos en Black Ops 1. Aquí encontramos un montón de perks que nunca vieron la luz, pero un auténtico montón. Y esta vez les hablaré de Candelier. No sé cómo se pronuncia, suena algo francés. Y para que se hagan una idea, el logo de esta bebida sigue existiendo en la versión de PC de este juego. Como lo vemos, es verde y con balas. Y el objetivo de este era darte más capacidad de munición. Te pongo un ejemplo. En la Raygun, apenas te sale de la caja, tenemos un cargador de 40 balas y un depósito de 100. Y si nos tomamos Candelier, tendríamos el mismo cargador de 40 balas, pero el depósito sería de 200. O sea que tendríamos mucha más munición. Yo la verdad no le veo mucho sentido. Me parece algo poco esencial. Y más tomando en cuenta que en Black Ops 1 solo tenemos 4 ranuras para perks, entonces yo no dejaría ni mi double tap, ni mi speed cola, ni mi quick revive, ni mi juggernaut por ponerme Candelier, la verdad. Pero este solo es el inicio de los perks que no salieron en Call of Duty Black Ops 1, porque yendo más adelante, exactamente al mapa de Ascension, el primer mapa DLC de Black Ops 1 y el primero en añadir perks desde Verrugt, y es que nos encontramos a Pronate, que es un nombre bastante interesante y la verdad no he encontrado mucha información al respecto. Dicen que es bastante inútil y es algo así como el predecesor del PH de Flopper o algo así. Entonces yo ahí se los dejo, amigos. La verdad dicen que no tendría mucho sentido. Dicen que nos daría algo más como un aumento de estamina y nos mejoraría la movilidad o algo así, pero yo la verdad no le tengo sentido, y más si el superando rondas eso te sale gratuitamente como lo es el Max Ammo. Entonces, la verdad no le veo bastante sentido, menos mal se echaron para atrás. La siguiente bebida de la que les hablaré se llama Tough Brew. No sé cómo se pronuncia la verdad, pero el caso, solo tenemos evidencia del código fuente, esa es la única evidencia que tenemos de su existencia. Los personajes hacen referencia a esta bebida y la llaman por su nombre, y es básicamente como el pH de Flopper. Lo siento por no tener más información, pero esto es todo lo que encontré junto a algunos archivos de voz. Además, tenemos el logo que... tenemos un logo que parece ser más como fuerza vulnerante que un perk. Entonces,
Este perk quizás puede ser como el Double Tap, ¿cierto? O podemos suponer que al final lo cambiaron por el Insta-Kill. Es un concepto bastante interesante, pero si ya tenemos el Double Tap, ¿para qué queremos algo que nos aumente el daño? Mejor dejarlo en el Insta-Kill, de verdad, menos mal que Treyarch usa la cabeza. Y hablando de Black Ops 1, les hablo de una bebida extremadamente familiar, la cual se llama DTP Boom, la cual iba a reemplazar al PDH Nuke. O sea, a ver, para que me entiendan, que sé que alguno no me estará entendiendo. Los PHD Flopper son esas cosas que cuando superamos una ronda, por ejemplo una ronda especial de perros o algo así, nos dejan un objeto en el aire, como puede ser la nuke, como puede ser el Insta-Kill, como puede ser la Max Ammo. Estos son los PDH Flopper. En este caso, esta bebida iba a reemplazar al PDH Nuke, o sea, al Kaboom de toda la vida. Y es eso, una bebida que tenía el efecto de la nuke. Al parecer, según veo, Treyarch tenía el concepto de no meter los PDH, sino meterlos en forma de bebidas. Y la verdad, estamos desde aquí agradecidos con el de arriba de que Treyarch no tomara esas decisiones. Y ahora saltemos a Black Ops 3, ya que nos encontramos a Liquicity. Y la única prueba que tenemos de su existencia son algunos archivos en la versión de PC de la beta de Call of Duty Black Ops 3, y por eso no encontramos mucha información al respecto, prácticamente nada. Lo único que tenemos son especulaciones, y veamos, empecemos a especular juntos. Se llama Liquicity, o sea, líquido o algo así por el estilo. Por eso lo podemos relacionar con, a ver, pensemos, ¿cuál es el único mapa de Call of Duty Black Ops 3 que tiene agua, que tiene secciones de agua en las que te puedes sumergir en el agua? Como lo sabrán, es Setsuo Unoshima. Entonces, tal vez, yo qué sé, te daba más velocidad en el agua, más fluidez, incluso te podía aumentar el tiempo que podíamos estar en el agua hasta hacerlo tal vez infinito. No lo sé, la verdad, pero es que por el nombre Liquicity me parece que sería algo así del estilo, algo que no, que esté afín con el agua. La razón por la que este perk no está también son especulaciones, pero yo la verdad tengo una teoría muy interesante, y es que piénsenlo bien, ¿para qué Treyarch va a meter un perk exclusivo para un mapa? Porque Liquicity, ¿para qué mapa más te sirve? No te sirve para The Rise and Drag, no te sirve para The Riz, no te sirve para nada. No te sirve básicamente para nada, solo te sirve para Setsubo Unoshima. Es algo bastante específico y la verdad no tiene sentido meterle un perk. Entonces por eso creo que no fue añadido al juego final. Y bueno, amigos míos, esos fueron 6 perks, los acabo de contar, 6 perks en total que nunca aparecieron en Call of Duty Black Ops Zombies, pero que sí estuvieron planeados para meterse. Como vimos, algunos tienen ya los archivos de voz, algunos ya tienen los archivos, como por ejemplo el primero, el Amomatic, ya tiene la máquina creada, que en algunos mapas customizados la podemos ver. Entonces la verdad me parece un concepto muy interesante, menos mal Treyarch ha tomado las decisiones correctas. Pero déjenme abajo en los comentarios, gente, ¿cuál de estas curiosas bebidas les gusta más? ¿Cuál les hubiera interesado ver dentro del juego? A mí en lo personal, la de Candolier sí me hubiera interesado. La de Candolier me parece la más útil, aumentar la munición máxima que podemos tener. De todas las que repasamos, es la única que me parece útil y es la única para la que no hay un sustituto en el juego. De igual manera, les digo, no es tan útil, no es algo esencial. Pero bueno, déjenme abajo en los comentarios qué opinan. Y si les gusta este tipo de videos, díganmelo. Podemos hacer videos de armas que nunca salieron, ya sea en Call of Duty Zombies, como en el multijugador normal o en las campañas. Mapas que nunca salieron, escenas borradas, rachas borradas. Todo lo que ustedes quieran lo podemos traer aquí al canal en este formato de video si les gusta. Entonces déjenme abajo su feedback en los comentarios. Y nada, gente, eso fue todo por hoy. Yo soy J. Naranjito. No olviden suscribirse, gente. No olviden suscribirse para que sigamos teniendo estos buenos videos. Y nada más, gente. Yo me despido. Muchas gracias. Hasta mañana. Adiós.